bueno estudiar. Oh, por Dios. Ya les contamos por qué estamos madrugando tanto. 5:30 de la mañana, parceritos. ¡Wow! ¡Tete! Look at that. What time is it? Let's go. Ya les mostramos. Buenos días, mis queridas amistades de Aventura Colombiana. ¿Cómo están? Muy bien, Dani. Y tú también, tú también, y tú también, tú también. Hola, Dani, ¿cómo amaneciste? Excelente. ¿Dormiste bien? Excelente. Sí. ¿Qué oro? ¿Y Eli? ¿Más? Eli se quedó dormida. No, tía, ya ven. Tiene patica corta. La crema para la rodilla. Ay, gracias. Super power. Voy, voy prendiendo sushi, que sushi. Va a calentarla. ¿Quieres tinto o aromático? No, estoy bien. Güey, pucha, sí. Tenemos que arreglar ese tornillo. Ya la probamos, solo la probamos. Sí. Bueno, vamos a salir en moto. Pero se acuerdan que dejamos ese tornillo. No, yo arreglo esto antes de comer. Esto sí va a prender la sushi para que vaya calentando. Claro, toca. Demora. Es que es clásica. Toca cuidarla. ¿Tiene choque? Sí. ¿Qué tal esa nave? ¿Eh? Ni yo amanezco así de bien. Con este frío, ¿qué tal como prende? ¿Ondas o no? Yo creo que la persona que la tenía te la cuidaba muy bien. Pues me toca también cuidarla muy bien. Bueno. Trajimos a un duro aquí. Que nos ayudó. Es que hay tres láminas, ¿cierto? La del lado lateral, la de arriba. Una lámina y después donde enrosca. Logramos pasar las tres láminas, pero no logramos enroscar. Me da un poco de nervios esta salida. La cámara, yo la subí de acá. Bueno, ¿cómo es? ¿De una? ¿Sin miedo? Dale. ¡Ah! Ya te explico, dale. ¿Dime? Ya te explico, sácala. Ok. Vamos, vamos, sushi. Pero espera que no veo nada. Dani, ¿sí? Aquí. Ya sube. Listo. Aquí, ¿cierto? Para arriba. Buenos días, chiquita. Ah, ok. Parceritos, tocó dejar el tornillo en el bolsillo y arrancar con la moto así y hacerlo allá porque no nos queremos perder la experiencia. Go, baby. Oh, yes. Ay, le duele la rodilla a Eli por la caminata ayer. Bueno, vamos pues. Uy. Ok, baby. Hijo de puta. Una cosita que se me bloquea ahorita. Y ¿qué tal esta belleza de lugar, ah? ¿Eh? Parceritos. Se toca con toda. Alright, baby. Este es un plan para llegar en moto. Muy genial. Esa salida es una nota. Pesada, para mí pesada. Claro, esa curva debe ser un poco pesada. Es que me da susto, no, si hay una cosa pasa, no puedo tocar la arriba. Claro. Hacia arriba llega y se me va. Se te va y chao. Sí, pero como no tengo espacio me voy yo. Sí, claro, no, claro. Porque yo tengo que saltar. Claro. No tengo dónde saltar, eso es lo que me da miedo. Claro. ¿Cómo? Yo soy yo. Hago esto. Yo pienso que me voy para así, me voy para allá y ahí. Sí, hijo de pucha. Si me voy para este lado. No, ah, es para el otro lado. Bueno, las motos.
moticos las dejamos parqueadas allá abajito, que por aquí ya no pueden subir, a menos que sean unas enduro. Vamos a ir a esa cruz. Ese es el plan de hoy, mientras vemos las vacas orinar. ¿Cierto, vaquitas? Eso. Ya casi, ya casi. Aló, muchas gracias, muy amable. Hola, muchas gracias, muy amable. ¿Cómo se llama esto? El Cerro de Panamá. El Cerro de Panamá. Llegamos a Panamá, parceritos. Nos vemos. No, mentira, seguimos en el departamento de Santander, arriba de Boyacá, arriba de Cundinamarca. Llegamos aquí, a este cerrito. O sea, empezamos el día caminando. Uy, qué delicia es ese. Respira muy bien, miren esto. ¿Preparados para esto? Aquí haciendo unas respiraciones hipopresivas como me enseñó mi parcero Andrés. Oigan, parceros, increíble la importancia del ejercicio, porque no me siento ni fatigado y uno sube pues fuerte, ¿no? Igual no es que sean caminatas tan duras, pero antes yo sentía que llegaba acá agotado y sin oxígeno. Y mi parcerito Andrés, quiero tomarme este espacio para agradecerle, porque me enseñó la importancia de tener buen físico, buena salud, para poder disfrutar estos lugares bien, respirarlo como se debe y estar tranquilo, sabiendo que uno, si se cae, pues el cuerpo está fuerte, muy, muy rico. Entonces, muchas gracias, parcero. Hola, Carlos, estoy por aquí en una reserva natural en el Peñón Santander y hasta ahora tengo señal. Bueno, yo creo que es hora de desayunar. Ready for breakfast, baby? Yes. Watch out, baby. Let's go first. No, no, no. You go first. You can read the line. Yes. So. Very good. So, watch out, baby. Watch out. Remember, babe. Here on the right. Boom. It's easier, you see? Boom. Sí, hemos caminado bastante con Eli. Y, pues claro, metiéndonos en las montañas colombianas, viviendo esa aventura. Yo creo que lo poquito que uno puede coger de la vida, toca aprovecharlo al máximo. Y estoy más feliz que, o sea, me siento más feliz que nunca. Otra vez viajando en moto con mi novia asiática, con una moto increíble. A veces se me olvida hasta que tengo a Pepe allá. No, pues obviamente me va... Extraño a Pepe, pero pues pucha, esa sushi es espectacular. Y en destapado yo soy feliz, porque es muy fácil de manejar. Ella va relajada y yo soy... O sea, lo único es el cosito del guardabarro, que pues imagínense, para una moto del 98, pues espectacular. Y disfrutando de esto y respirando aire, no, parceritos, se los recomiendo mucho. Vamos a hacer una cosa, yo quiero que ustedes vengan y vivan estas experiencias. Entonces hablé con el dueño del refugio, con Juancho. Tú les podrías dar descuentos si vienen recomendados por mí. Él dijo, sí, claro. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Escríbanle a este WhatsApp los primeros 5 que le escriban a él y reserven un espacio para cuando ustedes quieran, que digamos durante todo el año ustedes deciden cuándo quieran venir, pero que reserven ustedes. Los primeros 5 reciben un buen descuento. Y ya los demás igual van a tener descuento, pero pues si no quedaron entre los 5, pues no van a tener el gran descuento. ¿Listo? Y así lo ayudamos a él
y les ayudo a ustedes con un descuento. Pues me parece como lo mejor que podemos hacer, ¿no les parece? Uy, y aprovechamos esto, parcellitos. Créanme que esto es rejuvenecedor, esto es vida. Miren la cara de Lilo feliz que está. ¡Baby, smile! ¡Hola! No, esto es una locura, esto es muy chévere. Y además, hemos conocido gente muy chévere. Uy, espérenme, me concentro porque no me quiero caer. ¡Ay, ahora sí! Justo lo dije. Pero sí, parceritos, esto es vida. Salir, conocer, descansar. Hemos estado atrapados por la pandemia, hemos estado encerrados. Entonces es hora de salir y vivir la vida. Cuidándonos, protegiéndonos claramente. Pues claramente aquí estamos con distanciamiento social. Pero parceritos, importante no dejar de vivir. Ya hemos dejado pasar mucho tiempo y ya este virus nos cogió de las que ya sabemos. No más, se acabó. Vamos a disfrutar de la vida. Muy buena la escaladita, parceritos. Nadie. Claro, la vibración aflojó el tornillo, ¿cierto? Ya, o te toca andar y ir mirando. Sí, no, ya aquí lo aprecia. Ah, super, ahí si no se te cae. Era que no va a vibre para que no se siga cayendo. Claro. Incluso estás pendiente, si ves que se cae un tornillo. Yo voy detrás suyo y si veo que algo se cae. Te digo. No battery. Again? What the fuck? I don't have a battery. I'm dead. Se murió. Come here. Oh, sorry, baby. Se murió. ¿Se murió? ¿Se apagó? Se murió, sí, mira. ¿Nada? ¿Pito nada? Nada. Ay, yo no tengo el iniciador de batería acá. Pero marica, muy raro porque se apagó de la nada. O sea, pero marica, es que es muy raro. Sí, porque quedó muerta. Sí, exacto, por lo menos daría un poquito de luz. No entiendo, parce. La batería debe estar acá. No, está acá. Ah, sí, ahí. Bueno. ¿Qué hago? ¿Me voy por el iniciador? Va a tocar. Marica, muy raro eso, mira. Está muerta, sí, te toca. Voy a ir rápido. Listo. Voy hasta la reserva. Dale. Cosas que pasan.